Bueno, muy buenos días. Una gran bendición, una gran alegría poder estar aquí en la Arquidiócesis de Newark, que podamos estar compartiendo este día y escuchando sobre todo la voz del Señor, como nos decía el obispo Cruz, que sea un día de desierto en que realmente Dios hable a lo más profundo de cada uno de nuestros corazones. Yo quiero invitar ahí donde estemos por unos segunditos. Yo sé que ya alabamos al Señor esta mañana, hizo esta oración tan preciosa que nos dirigió a Stereo esta mañana. Yo quiero que por unos segundos seamos conscientes de la presencia del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Te invito a que tomes unos segundos en el silencio de tu corazón y que reconozcas la presencia del Espíritu Santo que vive en ti, que habita en ti. Como dice San Pablo, no saben ustedes que son templos de Dios y que el Espíritu Santo habita en cada uno de ustedes. Vamos a dejar que en esta mañana, que en este día, sea el Espíritu Santo el que se mueva en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Esta mañana, Padre Celestial, por intercesión de tu Hijo y Señor nuestro Jesucristo, te pedimos una nueva unción, un nuevo moverse del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos des oídos de discípulos, que nos des un corazón en el que este día la palabra de Dios dé abundante fruto en cada uno de nosotros. Te pido, Espíritu Santo, de manera especial, en esta mañana que unjas mi mente, mi corazón, mis labios, que toda palabra que salga de mi boca sea ungida con tu fuerza, con tu poder, para transformar nuestras vidas, nuestros corazones, para escuchar únicamente la verdad que es el mismo Jesús. Queremos dejarte mover en nuestras vidas, Espíritu Santo, en este día. Y de manera especial pedimos también la compañía, la protección, la intercesión de la esposa del Espíritu Santo. Que María Santísima, nuestra Madre, nos acompañe y ruegue por cada uno de nosotros hombres que estamos aquí delante del verdadero hombre, su Hijo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver cómo me va con este micrófono, porque yo soy, me muevo bastante, ¿cierto? Pero vamos aquí con la ayuda, con la gracia de Dios, a escuchar el mensaje que Dios quiere para cada uno de nosotros en esta mañana. Como dice Stereo, como presentaba Eduardo, esta mañana me han pedido compartir dos enseñanzas. Vamos a hablar esta primero y después del descanso vamos a compartir la segunda parte, pero digamos que va a ser una enseñanza conectada. Si ustedes leyeron la invitación a esta conferencia de hombres, el título era Hombre de Dios, sal al encuentro de tu hermano. Hombre de Dios, sal al encuentro de tu hermano. Entonces vamos a tratar de vivir esta mañana en esas dos partes. Vamos a hablar primero de ser hombres de Dios y en la segunda parte vamos a hablar un poco qué tenemos que hacer para salir al encuentro de cada uno de nuestros hermanos. Hemos estado hablando por muchos años, seguramente todos ustedes participaron o la mayoría de ustedes en el proceso del quinto encuentro en sus parroquias, en la diócesis, y hemos hablado de toda esta parte del encuentro. El Papa Francisco siempre está hablando de una cultura del encuentro, de una cultura del encuentro. Entonces, en otras palabras, vamos a hablar esta mañana en la primera parte de qué significa tener un encuentro con Dios, qué significa ser hombres de Dios, un encuentro con Dios, y en la segunda parte de cómo tener un encuentro con nuestros hermanos, un encuentro con todas las personas que nos rodean a cada uno de nosotros. Y yo quisiera empezar esta parte de las dos enseñanzas contando un testimonio muy personal, pero que siempre me
ha llamado la atención y todos los días me motiva qué tengo que hacer para tener un encuentro con Dios y con los demás. Yo tengo la bendición normalmente de cada año estar en Roma en varias reuniones, y yo tengo la bendición de estar con el Papa Francisco un par de veces, pero hubo una que nunca se me va a olvidar, y fue en el año 2016, septiembre del 2016, cuando estábamos planeando todo lo del quinto encuentro a nivel nacional. Fuimos a una reunión a Roma por una semana. Fuimos varios obispos de Estados Unidos, varios servidores de la diócesis, y lo precioso fue que nos quedamos hospedados en Casa Santa Marta. Si ustedes saben, Casa Santa Marta es el lugar donde vive el Papa Francisco. Entonces, cuando fuimos, yo me imaginé que el Papa Francisco pues tenía su pequeño apartamento por allá a otro lado y que nosotros íbamos a estar en la casa de retiros en otro lugar. Pero para mi sorpresa, fue prácticamente una semana viviendo con el Papa Francisco. Fue una semana en la que compartíamos el mismo comedor, el lugar donde él comía. Una semana en que muchas veces nos lo encontrábamos en el elevador dentro del edificio. O sea, fue una semana de verlo realmente cómo vivía el Papa Francisco. Fuera de eso, yo recuerdo cuando entro a la habitación, es una presencia de Dios impresionante, porque era pensar, hey, qué cardenal había estado hospedado en esta habitación, porque es donde se reúnen ellos cuando van a elegir un nuevo Papa. Y entonces la emoción de realmente, Espíritu Santo, úngeme, dame tu gracia, sigue dirigiendo la iglesia. Pero cuando me siento en el escritorio de la habitación, hay una lista de reglas de las cosas que uno no puede hacer mientras está en Casa Santa Marta. O sea, las reglas normales de cualquier casa de retiro que tú vas, que qué hacer con las cosas de aseo, con las sábanas. Pero fuera de eso, hay ciertas regulaciones con respecto al Papa. Entonces son cosas, por ejemplo, hey, si ve al Papa Francisco no puede poner a conversarle. Si ve al Papa Francisco no le pide que se tome una selfie con usted, por favor. O sea, lógicamente, porque si no, ¿a qué horas el Papa Francisco va a hacer su vida? Si estamos viviendo dentro de su misma casa. Entonces, ok, fue una semana muy bonita, varias reuniones. Y un día teníamos una reunión a las 3 de la tarde, porque teníamos reuniones con varias oficinas del Vaticano. Y yo, como buen latino, venía bajando de mi habitación como 3 minutos tarde, venía corriendo, bajando las escaleras. Y cuando llego al primer piso, veo que el Papa Francisco está hablando con la recepcionista. El Papa Francisco ve que alguien viene bajando corriendo, él se para y mira, y al lado de él está uno de los guardias suizos. Ustedes saben, los guardias suizos son los que lo cuidan a él, y este guardia suizo me hace 2 señales. Este guardia suizo me hace así y después me hace así. Yo no sé en sus países, pero en Colombia yo no entiendo qué significa esto, ¿cierto? Los colombianos no entendemos qué significa eso, ¿cierto? Entonces el hombre me hizo así, después me hizo así, y yo solamente le entendí la mitad. Yo no sé qué significa esto, ¿cierto? Yo sé qué significa, ustedes me entienden, ¿cierto? Yo simplemente me paré. Y en eso volteé al Papa Francisco, y yo dije, si le hablo en español voy a captar lógicamente más su atención. Y le digo, ay, su santidad, ¿lo puedo saludar? ¿Se acuerdan? Ahora Stereo dijo algo, que el Papa Francisco habla de primerear, de dar el primer paso. Y no es solamente algo que él hable, es algo que él practica. Cuando yo le dije, ¿lo puedo saludar? Yo estaba esperando que me iba a decir que sí, yo me iba a acercar a él. Pero él me dijo sí, y él se vino caminando hacia mí. Él dio el primer paso, el primereó. Cuando llega donde a mí, me da la mano, yo le digo, ay, su santidad, soy Andrés Arango, estoy con el grupo de obispos de los Estados Unidos que hemos venido a las reuniones del quinto encuentro. Él sabía que estábamos en varias reuniones, hemos venido a las reuniones del quinto encuentro. Él se queda mirándome, eso, mira, fueron por ahí 3 segundos, pero para uno eso es una eternidad, ¿cierto? O sea, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a preguntar? O sea, pasa él con la mano esos 3 segundos y uno está a la expectativa. Y después de unos cuantos segundos, el Papa Francisco me suelta la mano. En ese momento el guardia suizo ya estaba rojo, porque desesperado, porque no entendía, ¿cierto?, qué era todo lo que pasaba. Y el Papa Francisco solamente me dijo una frase. Y yo voy a ser sincero, cuando él me dijo esa frase yo quedé muy desilusionado. Después he entendido el significado de esa frase. Papa Francisco suelta la mano mía, me sonríe y simplemente me dice, ojalá se encuentren, ojalá se encuentren. ¿Se acuerdan? Yo le dije, estoy en las reuniones del quinto encuentro, y su única frase fue, ojalá se encuentren.
Y el Papa Francisco es bromista, pero hay veces las cosas las dice bien profundas. Entonces ya se despide, sale hacia un lado, yo salgo afuera donde están esperándome los demás compañeros. Cuando me ven con una sonrisa de oreja a oreja, ¿cierto? Me dicen: "Hey, Andrés, ¿qué te pasó? ¿Viste al Papa?". Estaba el arzobispo de Los Ángeles, que es ahora el presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo Gómez. Y le dije: "Sí, me lo encontré en la recepción, me saludó y me dijo: "¿Y qué te dijo?". Y me dijo: "No, es que ojalá se encuentren". Y nos tomamos la foto ahí nosotros, porque no podíamos tomarnos fotos con el Papa, y nos fuimos. Yo primero quedé muy desilusionado. Dije: "El Papa Francisco tan bromista, en vez de haberme dicho qué bueno que están aquí, o darme una bendición para mi familia, o decirme alguna otra cosa, pero simplemente ojalá se encuentren". Pero ¿sabes algo? Desde ese día, unos 3 años y medio, esas palabras todos los días están en mi mente, están en mi corazón. ¿Saben por qué, hermanos? Porque hay veces pasamos muchos días sin encontrarnos con Jesús. Hay veces pasamos muchos días sin encontrarnos con nosotros mismos. El obispo Cruz decía: "Ojalá hoy sea un día de desierto, de hacer silencio para encontrarnos nosotros mismos". Y peor aún, pasamos muchos días sin encontrarnos con nuestros hermanos, con nuestras hermanas que nos rodean. Porque encontrarse con Jesús no es solo venir a este congreso de hombres. Yo estoy seguro que la mayoría que hay aquí seguramente son hombres de iglesia. Somos hombres que vamos a misa cada 8 días, o muchos vamos a misa diario. Somos hombres a lo mejor de grupos de oración. Somos hombres de servir en la iglesia, de ser lectores, sugieres, ministros de Eucaristía. Pero ¿cuántas veces estamos metidos en la iglesia y no nos encontramos con Dios? No nos encontramos con Dios. Y sí, servimos, cantamos, leemos, y nos pasan los días, las semanas, los meses sin tener un encuentro personal con Dios, sin tener un encuentro personal con el Señor. Ojalá se encuentren, ojalá se encuentren. Porque ¿sabes algo? Ser hombres de Dios no es solamente porque estamos aquí. Ser hombres de Dios no es solo porque: "Hey, Andrés, yo sirvo en la iglesia, yo trabajo en la iglesia, soy un hombre de Dios". Ser hombre de Dios significa vivir como Dios, vivir como Jesús, amar como Jesús, perdonar como Jesús. Ser un hombre de Dios es aquel hombre que todos los días tiene un encuentro personal con Jesús, tiene un encuentro personal con el amado, tiene un encuentro personal con el Señor. No somos hombres de Dios simplemente porque un día nos bautizaron y ahora somos hijos de Dios, hacemos parte de la iglesia, ya soy un hombre de Dios. No, nos dice Pablo que nos comportemos como hijos de Dios, que nos comportemos como hombres de Dios. Yo creo que esa es la pregunta para cada uno de nosotros, y solamente la podemos responder en nuestro corazón. ¿Cuándo fue la última vez que me encontré con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que me encontré con el Señor? ¿Cuándo fue la última vez que tuve una relación profunda, amorosa, íntima con el Señor? Ser hombres de Dios significa tener todos los días un encuentro personal con Jesús, un encuentro personal con el Señor. Yo quiero leer un par de pasajes de la Sagrada Escritura, porque sabes, cuando los hombres se encuentran con Dios, la vida cambia, la vida se transforma, la vida se renueva, la vida no puede seguir siendo la misma. No porque Dios nos diga no puede seguir haciendo lo mismo, sino que necesariamente el que se encuentra con Dios, la vida cambia, la vida se renueva, la vida se transforma. Yo voy a leer un par de textos de la Sagrada Escritura, de encuentros de Dios, de Jesús, con varios hombres. Y son encuentros que hay veces lo leemos muy rápido, muy a la carrera, y no pensamos en los detalles que hay en cada uno de esos textos. Yo voy a leer primero en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, versículo 18 en adelante. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 18 en adelante. Ese es el llamado que Jesús hace a sus primeros discípulos. Jesús primero llama a 4 hombres para que los sigan, para que sean sus discípulos. ¿Quiénes son esos 4 hombres? Pedro, Santiago, Andrés y Juan.
Y mira, dice: caminando Jesús por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y a su hermano Andrés, echando la red en el mar, pues eran pescadores. Y Jesús les dice: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Y ellos al instante, dejando las redes, los siguieron. Siguió Jesús caminando y vio a otros dos hombres, Santiago el de Zebedeo y a su hermano Juan, que estaban en la barca con su padre Zebedeo arreglando sus redes, y los llamó. Ellos al instante dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Mira, a veces leemos este texto, pero ¿qué significa para la vida de estos cuatro hombres? Significa no solamente que se encontraron con Jesús, significa que su vida cambió completamente. ¿Tú te imaginas cuál sería el poder de Jesús? ¿Cuál sería el amor de Jesús? ¿Cuál sería la presencia de Jesús? Que este era un hombre extraño para ellos. Estamos en el principio del Evangelio. Ya Jesús había hecho unos cuantos milagros, muy pocos, y ellos seguramente habían oído. Pero esto significa lo que un carpintero, porque ellos creían era simplemente un carpintero de Nazaret, les dice a estos pescadores: hey, vengan, síganme. Y ellos lo dejaron todo, sin pensar. Dejaron a su padre, dejaron a su familia, dejaron a su trabajo para ir detrás de Jesús. O sea, cuando Jesús realmente lo encuentra uno, nos dejamos encontrar por Jesús, la vida cambia, la vida se transforma. Papa Francisco, cuando escribe uno de sus documentos, La Alegría del Evangelio, esta exhortación apostólica, el Papa Francisco, empezando en el numeral 3, dice algo. Dice: en ese momento invito a todo cristiano a que todos los días tenga un encuentro con Jesús, busque tener un encuentro con Jesús, o por lo menos, oye lo que dice, o por lo menos que se deje encontrar por Él. O sea, todos los cristianos, supone que si somos cristianos tenemos encuentro con Jesús, pero el Papa Francisco está diciendo a todos los cristianos que cada día tengamos un encuentro con el Señor, porque hay muchos que no lo tenemos. Pedro, Santiago, Andrés y Juan, su vida es cambiada, su vida es transformada. Y si leemos en el mismo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, un hombre que tal vez no era muy querido por el pueblo, porque era un hombre que cobraba impuestos, y los que cobraban impuestos tenían fama de robarse algo del dinero, ¿cierto? Y fuera de eso servían al Imperio Romano y no los querían mucho en el pueblo de Israel. Y mire lo que pasa, dice San Mateo capítulo 9, versículo 9. Digo, cuando Jesús se iba, al pasar, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos, y le dice: sígueme. Él se levantó y le siguió. ¿Tú te imaginas la presencia de Jesús? ¿Tú te imaginas el amor de Jesús? Que este hombre no le importó dejar todo el dinero que tenía. No le importó dejar su trabajo, que seguramente obtenía mucho dinero, a lo mejor no muy bueno, porque había encontrado una perla más grande, había encontrado un tesoro más grande, había encontrado a Jesús. Quiero que le preguntes al hermano que hay a tu derecha y a tu izquierda, pregúntale: ¿ya te encontraste con Jesús? Pregúntale. No tienes que responderle, es cierto, porque es una pregunta que cada uno de nosotros tenemos que responder en el corazón. Estoy seguro que si estamos aquí es porque algún día tuvimos un encuentro personal con Jesús. O si tú dices: yo nunca lo he tenido, pues bienvenido, gloria a Dios, estás en el lugar correcto, porque este es el lugar donde podemos tener un encuentro con Dios. Amén. Yo personalmente tengo que decir algo. Yo puedo decir que yo me encontré con Jesús solamente cuando tenía 18 años de edad. Y ¿saben algo? Yo nací católico, como la mayoría de los que estamos aquí. Fui bautizado cuando tenía 2 meses de edad. Fui toda mi vida a un colegio católico. Desde kinder hasta que me gradué en la high school, fui a un colegio católico. Todos los domingos iba a misa con mi familia. Todos los días rezábamos el rosario en mi casa, aunque yo digo rezábamos, cierto, ganándome los honores, pero realmente la que rezaba era mi mamá, porque empezamos a rezar el rosario y por ahí en el segundo misterio mi papá, mi hermano y yo ya estábamos dormidos, cierto, pero mi mamá seguía rezando el rosario.
Sabes, y a pesar de haber nacido católico toda la vida en un ambiente católico, yo tengo que decir que apenas encontré a Jesús, apenas conocí a Jesús cuando tenía 18 años de edad. Encontré a Jesús apenas cuando tenía 18 años de edad. Y aquí no es momento para contar todo mi testimonio de conversión, mi testimonio de encuentro con el Señor. Voy a hacer una versión bien resumida porque quiero tocar otros puntos de qué tenemos que hacer para profundizar en nuestro encuentro con el Señor. Solo a los 18 años conocí a Jesús. O sea, yo tengo un amigo sacerdote, una vez estaba dando él una predicación y en la predicación dijo él, un amigo sacerdote dice: yo llevo 33 años de sacerdote. Y todo el mundo aplaudió, felices. Y después dijo algo, dice: pero apenas hace 15 años conozco a Jesús. Yo al principio no le entendí que estaba diciendo: hay 33 años de sacerdote, pero apenas hace 15 años conocí a Jesús. Y él decía: viví mucha mi vida como seminarista, como sacerdote, sin tener un encuentro personal con el Señor. Solo hace 15 años lo conocí. Y sabes, y seguramente la mayoría de nosotros tenemos que decir lo mismo. Yo viví 18 años llamándome católico sin conocer a Jesús. Y todo surge a través de un proceso duro, de un proceso doloroso, como yo tengo que encontrar a Jesús. Mi papá pasó por una gran enfermedad 4 años. Yo fui un adolescente que no tuve un papá por 4 años. De mis 14 a 18 años yo no tuve un papá. Y era a lo mejor una de las etapas de la vida que necesitaba un hombre, un papá con quien hablar, y no lo tuve. Yo necesitaba un papá con quien decirle los cambios que están pasando en mi vida, lo que siento, las atracciones que tengo, y lastimosamente no tuve un papá, porque por 4 años yo tuve un papá muerto en vida, porque mi papá tuvo una enfermedad que es a veces más difícil que las enfermedades físicas. Que mi papá pasó 4 años en una depresión mental profunda. No las depresiones que a veces nos dan a nosotros, ¿cierto? Que uno se levanta el día aburrido, qué pereza, estoy aburrido con la vida, y ya en la tarde se nos olvidó como si no hubiera pasado nada. No, no, 4 años una depresión mental profunda. 4 años en las que mi papá perdió su trabajo, perdió los negocios que tenía. 4 años en los que mi papá pasaba días sin comer nada. Pasaba a veces semanas sin querer salir de su habitación. Durante esos 4 años, gran parte del tiempo mi papá lo pasó internado en clínicas mentales, en clínicas psiquiátricas. Mi papá estaba bien, lo tenían controlado, pero mi papá no reaccionaba. Mi hermano y yo estuvimos 4 años sin un papá con quien poder hablar, sin un referente. Déjeme hago aquí un pequeño paréntesis. Papás, varones que están aquí, saquemos tiempo para hablar con nuestros hijos. Saquemos tiempo para escuchar a nuestros hijos. Yo sé que estamos en un país duro, que hay que trabajar, y a veces dos trabajos, y a lo mejor 16, 18 horas al día para sacar tu familia adelante, y eso lo aprecian tus hijos. Pero saben, necesitamos sacar tiempo de hablar a nuestros hijos, de escucharlos, de decirle que los amamos. Hay veces criticamos a los jóvenes y decimos: uy, esta sociedad, el libertinaje sexual, las drogas, las pandillas, qué sociedad tan mala, qué juventud tan mala. No es culpa de ellos, es culpa de nosotros, que en la casa no les hemos dado el amor que necesitan, que no les hemos dado el tiempo que necesitan. ¿Dónde van a buscar el amor? ¿Dónde van a buscar los consejos? En otro lugar, y muchas veces no encuentran los mejores. No es culpa de ellos, es culpa de nosotros que no gastamos el tiempo. Papá, no me responda, respóndete en tu corazón. Pero ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a tu hijo que lo amabas, que le dijiste a tu hija que era la princesa más preciosa del mundo y que la amabas? ¿Cuándo fue la última vez? Ay, no, Andrés, ellos lo saben. No, señor, ellos no lo saben, ellos necesitan escucharlo, porque si no, otros se lo van a decir afuera con otras intenciones. Espero que no te pase lo mismo a sus hijos, lo que me pasó a mí, que tuve 4 años sin poder tener un papá con quien conversar. No porque él quería, sino por la enfermedad en que estaba.
Cierro paréntesis, ok, eso no estaba preparado en la enseñanza, pero si no digo, no puedo dormir esta noche, ¿cierto? No me deja Dios dormir esta noche y no digo eso. Después de 4 años de mi mamá buscar soluciones para la salud de mi papá en miles de cosas, en otras iglesias, en cosas raras de nueva era que antes nos daba cosas peores, en miles de cosas, los papás de un compañero de mi hermano le dicen a mi mamá, le dicen, hey Gladys, nosotros conocemos un sacerdote. Este sacerdote ora por las personas y hemos visto muchos milagros como Dios sigue sanando hoy en día. Si ya habíamos buscado en tantos lugares, pues si éramos católicos, ¿por qué no buscar en la iglesia católica? Este sacerdote vino a Medellín, yo soy de Medellín, Colombia, bajó a la ciudad porque él vivía como una hora de Medellín y todos los miércoles venía a orar por los enfermos. O sea, eso era bien interesante porque él oraba por los enfermos en un taller de mecánica. Oraba en un taller de mecánica porque uno de los coordinadores de uno de los grupos de oración en Medellín era el dueño del taller. Entonces los miércoles cuando el padre venía, oraba. Llegamos al taller de mecánica y a pesar de dolerme a mí mucho la enfermedad de mi papá, pues era un muchacho en ese momento 17, 18 años, estaba en primer año de universidad, metido en miles de cosas del mundo que está un joven a esa edad. A pesar de dolerme, mi papá seguía viviendo mi vida como yo quería. Llegamos, él se baja con mi mamá, me dice, Andrés, ¿vas a venir? Yo dije, no, yo me quedo aquí en el carro, me quedé escuchando música en el auto. Yo veo que este sacerdote ora por mi papá, porque era una oficina que tenía un vidrio que uno veía lo que pasaba. Hablaron como media hora, después veo que le impone las manos. Después sale mi papá, se sube al auto. Y yo le dije, oh, hey, pa, ¿cómo te sentís? Y él me dice, no, mijo, me siento lo mismo. Yo pensé en mi adentro, yo dije, este curita no sirvió para nada tampoco, ¿cierto? O sea, perdemos el tiempo de venir acá, nos fuimos para la casa. 2 o 3 días después estaba yo desayunando para irme a estudiar. Cuando sale mi papá de su habitación, sale bien vestido, sale con un maletín en la mano, se acerca, se sienta al lado mío y yo le digo, ¿viste, papá, dónde vas? Y me dice, mijo, voy a trabajar. Yo no le dije nada, pero yo pensé en mí adentro, ¿para dónde se va a ir mi papá? Si hace 4 años perdió el trabajo, hace 4 años perdió los negocios que tenía. Yo pensé interiormente, ¿a dónde se va a ir mi papá? Él pasaba semanas sin salir de su habitación, días sin comer. Yo no le dije nada, pero él se sentó a desayunar conmigo. Y yo quiero decir algo, que desde ese día, mi papá es el hombre más feliz del mundo. Desde ese día, mi papá es el hombre más alegre del mundo. No más depresión, no más tristeza, no más angustia. Yo no sé dónde se fue, pero desde ese día la vida de mi papá cambió. Y sabes, y ahí empieza mi proceso de encuentro con Jesús. Porque sí, en el colegio me habían enseñado, yo había leído la Biblia, yo leía la Biblia y todo, pero yo creí que era algo histórico. Y a partir de eso yo empiezo a buscar a un Jesús. Y este padre que era muy santo le dice a mi mamá, le dice, hey señora, vea que hay un grupo de oración en esta parroquia, ¿por qué no van a darle gracias a Dios por lo que va a hacer en la vida de su esposo? Esto se lo da sin saber que mi papá iba a ser sanado. Le dice eso antes de saber. O sea, él ya tenía una fe, como decía ahora el obispo Cruz, una confianza impresionante en que Dios iba a sanar a mi papá. Yo empiezo a ir a ese grupo de oración a darle gracias a Dios. Y ahí termino la historia, porque no es momento de contar todo mi testimonio, pero jamás se me va a olvidar esa noche. Nunca anoten, por favor, en sus cuadernos, porque esa fecha es solo mía. 1 de noviembre de 1994, un miércoles a las 7 de la noche, de 7 a 9 de la noche. Nunca se me va a olvidar esa noche. Porque así como un día leímos ahora, Jesús llamó a Pedro, Santiago y Juan que estaban al lado del mar. Así como pasó y llamó a Leví que estaba en su mesa cobrando impuestos. Esa noche puedo decir que yo tuve un encuentro personal con Jesús. Esa noche puedo decir que realmente yo creí, yo estaba seguro, convencido de que Dios estaba vivo. De que no era solamente un Dios que vivió hace 2000 años. Un Dios que seguía sanando, que sigue transformando, que sigue cambiando vidas. A partir de esa noche, y yo te voy a decir algo, cuando yo llego a ese grupo de oración y yo oigo a un laico predicar, en mi vida había oído un laico predicar, pues yo estudiaba con monjes. Y ese laico empieza a decir un mundo de cosas que yo me acuerdo en ese grupo de oración, yo miré a mi mamá de reojo, de esas miradas que hablan, ¿cierto? Ustedes saben las miradas que hablan, como diciéndole a mi mamá, tú le dijiste a él que dijera todo eso malo porque es todo lo que yo estoy haciendo en mi vida, ¿cierto? Porque ese hombre todo lo que decía era que no se puede hacer. Y yo, Dios mío, pero si yo estoy haciendo todo eso, ese hombre cómo sabe toda mi vida.
Pero no fue la predicación, fue después en el momento de la oración que yo sentí la presencia de Jesús, que yo sentí el amor de Jesús, que en esa oración, no sé, fueron 20 minutos, media hora, que yo lloraba como un niño y no entendía, ahora entiendo. Era estar convencido de que Dios estaba vivo y a partir de ahí empezar una vida de cambio, un proceso de conversión. Yo estoy seguro que si voy y le pregunto a cada uno de ustedes, hey, ¿cuándo fue la primera vez que te encontraste con Jesús? Seguramente muchos sabrían, seguramente muchos se acordarían. Pero no es solamente la primera vez que nos encontramos con Jesús, es cómo estamos siguiendo ese encuentro con Jesús. Mira, hace unos par de días, no sé, 3, 4 días, acabamos de comenzar la cuaresma, ¿cierto? Miércoles de ceniza, las iglesias a reventar, todo el mundo va a la iglesia a ponerse la ceniza. Primero, aquí otro paréntesis. Hay gente que va a ponerse la ceniza para que le vaya bien en la vida, ¿cierto? Ay, me voy a poner la ceniza para que no me pase nada malo este año. Vea, eso no es para eso. Usted se puede poner todas las cenizas que quiera. La ceniza no es para que no le vaya mal. Usted puede poner todas las cenizas que quiera, para eso no es. Cuando fuimos el miércoles y nos acercamos al padre, al diácono, a las personas que nos puso la ceniza, esa persona nos dijo una de dos cosas. Nos dijo: polvo eres y en polvo te convertirás. O te dijo: conviértete y cree en el Evangelio. Conviértete y cree en el Evangelio. Acabamos de empezar la cuaresma, que es una época de cambio, de conversión. Me pongo la ceniza, es para hacer un compromiso con Dios. Yo me pongo la ceniza no para que me vaya bien, no, olvídate. Decía un predicador: si no crees, no te ensucies. O sea, si no crees, no te pongas la ceniza, no te ensucies. O sea, si yo voy a ponerme la ceniza, es porque digo: hey, Señor, yo creo en ti. Señor, yo creo que tú eres Dios. Señor, yo quiero encontrarme cada día contigo. Señor, yo quiero cambiar, yo quiero convertirme. Yo quiero tener todos los días un encuentro personal contigo. ¿Sabes? A mí la palabra conversión me gusta más cambiarla por enamoramiento. Por enamoramiento, porque a veces la conversión la tenemos es como una carga, ¿cierto? Hay mucha gente que critica el catolicismo, nos critica y dice: no, qué pereza, es que ustedes no pueden hacer un mundo de cosas. Porque es que a veces creemos que es una carga. Y creemos: uy, yo no puedo hacer esto y lo demás, tengo que luchar para no poder hacer todas estas cosas. Cuando la palabra correcta, yo diría, que me gusta a mí hablar, es enamorarse. Mira, cuando uno se enamora de Jesús, la vida cambia. No porque Jesús te diga, es que necesariamente cambia. Acuerden ustedes cuando estábamos más jóvenes, ¿cierto? Cuando viste esa muchacha que te llamó la atención, que te atrajo y que por fin la lograste conquistar, y que seguramente a lo mejor ahora es tu esposa, muchos de ustedes. Pero cuando esa muchacha que te gustaba, que la conquistaste, que la enamoraste, porque estabas enamorado, tu vida cambió, ¿cierto? Y ya preferías estar con ella que salir a rumbear con tus amigos, ¿cierto? Y ya preferías salir con ella a estar viendo los partidos de fútbol que tanto te gustaban. Y empieza a cambiar tu vida. ¿Por qué? No porque te obliguen, sino porque estás enamorado. Y ya pasas mejor haciendo estas otras cosas que las cosas que te gustaban antes. Es algo que se da de una manera natural. Cuando uno se enamora de Jesús, la vida cambia, la vida cambia. Todos los días hay que tener un encuentro personal con el Señor, un encuentro personal con el amado. Pero sabes, hay muchas cosas que ocupan lugar en nuestro corazón y que por eso no podemos tener un encuentro personal con Jesús. Yo no sé qué es lo primero en tu vida, tú lo sabrás. Pero yo tengo que decir y confesar que muchas veces no es Dios lo primero en mi vida. Y a veces tenemos tantas cosas en nuestros corazones, tantas cosas en nuestras vidas, que no hay campo para poder que tengamos un encuentro personal con el Señor. No hay campo para tener un encuentro con el enamorado. Entonces hoy los invito a que abramos nuestro corazón, a que abramos campo en nuestra vida para poder todos los días enamorarnos de Jesús. Porque no basta solo una vez, hay que seguir todos los días creciendo en el amor del Señor. Yo quiero darte hoy 3 punticos para que podamos crecer en nuestro encuentro, poder crecer en nuestra relación con Dios.
Ya hemos hablado toda esta primera parte de que tenemos que encontrarnos con Jesús, de que tenemos que enamorarnos con Jesús. Yo quiero decirte ahora tres cosas que el Señor nos llama para realmente poder todos los días crecer en el encuentro con Él. Primero es la oración, la oración. Voy a hacer una pregunta y vuelvo a decir, cada uno nos respondemos en nuestra vida. ¿Cuánto tiempo al día, escúchame, cuánto tiempo al día pasas tú a solas con Jesús? ¿Cuánto tiempo al día pasas tú a solas con Jesús? Séme la mano todos los que están aquí que están enamorados de Dios, yo los veo. Muy poquito, ok, cierto, ya se animó porque el del lado alzó la mano, cierto. Álceme la otra mano los que están así súper enamorados de Jesús, cierto. Que los sábados en la noche no duermen esperando que sea domingo para poder recibir al amado. Ya empezaron a bajar las manos, ¿cierto? Yo sé que si estamos aquí es porque estamos enamorados de Jesús. Amén, dale un aplauso al amor de los amores, al Señor. Si no estaríamos en otro lugar, ¿cierto? Si no estaríamos, no sé, en un partido de fútbol, viendo televisión, dormidos. Pero si venimos aquí es porque de alguna u otra manera estamos enamorados de Jesús y queremos crecer en el enamoramiento con nuestro Señor. Pero te voy a dar cuál es una de las medidas de ver qué tan enamorados estamos de Jesús. Porque la pregunta realmente no es ¿estás enamorado de Jesús? La pregunta verdadera es ¿qué tan enamorados estamos de Jesús? ¿Qué tan enamorados estamos de Jesús? Te voy a dar la medida de saber cuán enamorado estamos de Jesús. Es solo una pregunta. Y es una pregunta nuevamente que solo podemos responder nosotros. Es una pregunta que te hice hace un par de minutos. ¿Cuánto tiempo al día pasas a solas con Jesús? ¿Pasas en intimidad con Jesús? Vamos nuevamente al ejemplo del par de enamorados. Acuérdense ustedes cuando se enamoraron la primera vez, ¿cierto? Uf, no mentira, ¿cierto? El amor hace poquito. Cuando nos enamoramos la primera vez, o cuando tienes un hijo adolescente que está enamorado por primera vez, o cuando una persona, realmente los jóvenes están enamorados, ¿qué quieren hacer? Quieren pasar tiempo con la persona que ama. Quieren pasar tiempo con la persona que ama. Y parece que el tiempo vuela, ¿cierto? Pueden hablar horas y parece que el tiempo no alcanza, aunque ahora no se hablan, ¿cierto? Ahora todo es WhatsApp, mensaje de texto, pero bueno, quiere estar en contacto con esa persona. Y a veces sin decir una palabra, simplemente ir a un parque, ir al cine, simplemente en silencio, pero uno quiere estar tiempo con esa persona que uno ama. Yo siempre les digo a las muchachas que estoy predicando en un evento o algo, le dice, mira, ay Andrés, es que mi novio me ama mucho, pero hace 2 semanas que no me llama. ¡Mentira! ¡No te ama! ¡No te ama! O sea, no seas boba, perdóname, no seas boba. O sea, no te ama. Ay, es que me ama, él me dice, manda mensaje, pero lleva como 2 semanas que no viene a visitarme. ¡Mentira! ¡No te ama! ¡No te ama! Porque si alguien te ama, quiere pasar tiempo contigo, quiere estar a solas contigo. Entonces, si ustedes eran de esos novios, decimos en Colombia, esos novios canzones, ¿cierto? Que llevaba a la novia a la casa a la medianoche y él, gracias. Llevaba la novia a la casa de ella a medianoche y ya a las 4 de la mañana estaba mandándole texto, ay mi amor, ¿cómo amaneciste? ¿Cierto? Porque estabas enamorado, porque no había la hora que amaneciera para volver a hablar. ¿Y es eso malo? No, es bonito, es hermoso estar enamorado. Espero que todavía lo estemos de nuestras esposas, porque de novios hablamos y pasamos tiempo, y ahora ¿cuánto tiempo hablamos con nuestras esposas? Déjenme la mano nuevamente los que están enamorados de Jesús, yo los veo. Baja la mano, todos, muy bien, ¿cierto? Ahora la verdadera pregunta, ¿qué tan enamorados estamos de Jesús? ¿Cuánto tiempo al día pasas a solas con el amado? Ay no, y estoy hablando a solas. Ay no, Andrés, es que yo todo el día mientras voy en el carro voy rezando el rosario. Sí, yo también lo rezo, ¿cierto? Ey, Andrés, es que yo todo el día, gracias. Yo todo el día ofrezco. Gracias. Yo todo el día ofrezco mi trabajo como una oración a Dios. Está bien, lo tenemos que hacer, gloria a Dios, ofrecerlo. Pero a solas.
Imagínate el novio que le diga a su enamorada: ay, mi amor, yo te amo mucho, todo el día te pienso, aquí te estoy escribiendo, pero es que no tengo tiempo de estar contigo. Mentira, no estás enamorado. ¿Qué tan enamorados estamos de Jesús? Ser hombres de Dios, ser hombres de Dios no es solamente porque vamos a la iglesia. Ser hombre de Dios no es solo porque voy al grupo. Ser hombre de Dios no es solo porque sirvo en la iglesia. Ser hombre de Dios es el que todos los días tiene un encuentro personal con el amado, un encuentro personal con el Señor, que gastamos, que desperdiciamos tiempo con el Señor. Estamos a solas con el amado, le hablamos, dejamos que Él nos hable. Dice la palabra de Dios: como Moisés subía al monte y hablaba cara a cara con Yahvé, como un amigo habla con un amigo. ¿Qué hacía Jesús? Se iba a solas a hablar con su Padre. Hermanos y hermanas, para ser hombres de Dios, hermanos, tenemos que tener todos los días intimidad con el Señor, ser hombres de oración. Esta cuaresma que hemos comenzado, una de las cosas que nos invita a la iglesia es a profundizar en la oración, que saquemos momentos a solas. Cuando te levantes en la noche, no sé cuál sea el mejor momento, pero sola, solo que le hablemos a Jesús y que dejemos que Él nos hable también. Segundo lugar donde podemos crecer en este enamoramiento de Dios: primero en la oración. Segundo lugar donde debemos crecer en este enamoramiento con Dios es en los sacramentos. Es en los sacramentos. Vamos a ser sinceros: si estamos aquí no es porque seamos los mejores. Si estamos aquí no es porque seamos los más santos. Si estamos aquí no es porque somos mejores que los otros que no quisieron venir. Si estamos aquí hoy, hermanos, es porque necesitamos de Dios. Si estamos hoy aquí es porque sabemos que la vida no es fácil, que solo no podemos, que estamos rodeados de problemas, de tentaciones, de dificultades. Si estamos aquí no es porque seamos los mejores. Si estamos aquí es porque necesitamos de Dios. Y si hemos venido de: Señor, te necesito, necesito volver a ti, necesito encontrarme contigo, necesito volver a enamorarme de ti. Y qué más lugar precioso para ese caminar que los sacramentos. Nadie me responda, pero ¿cuándo fue la última vez que nos acercamos a pedirle perdón a Jesús en el sacramento de la reconciliación? ¿Sabes dónde es uno de los lugares que yo me encuentro cada ratico con Jesús? Que yo me encuentro cada ratico con el Señor, cuando voy delante del sacerdote a confesarme. ¿Y sabes algo? Yo he hecho cosas graves, graves. Y cada vez que voy ahí, no ha habido ni una sola vez en mis 43 años de vida, ni una sola vez que el sacerdote me saque a patadas o me saque de la oreja. No, no. Cada vez que voy ahí, lo único que encuentro es un Dios que me ama, porque no es el sacerdote. Es Jesús que me está perdonando, que me está amando, que me está dando una gracia nueva. Es el mismo Jesús. Y sabes, y eso es lo que está Dios tan enamorado de nosotros. Porque Dios no es como nosotros. Nosotros, ¿a cuántas muchachas en tu vida le prometiste que las ibas a amar por siempre, cierto? Recuerda cuando estábamos joven, ¿cuántas le prometiste mi amor y le bajaste el cielo y las estrellas y le llevaste serenata en esa época que existían serenatas, cierto? Y después a los 3 meses ni la podías ver, ¿cierto? ¿A cuántas les prometiste? Y la gente va ahora, se casa, se prometen amor toda la vida y a los 6 meses ya no se pueden ver, se odian. El amor de Dios no es así, no es como el amor humano, que nosotros un día amamos y el otro día odiamos. Un día queremos estar con una persona, el otro día no la queremos ver jamás. Dios no es así. Dios es un Dios de amor, de ternura, de misericordia, de compasión, de amor, lento a la ira, rico en piedad. Mira, yo todas las veces que he ido, solo lo que encuentro es un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios que me ama. No como nosotros que uno dice: bueno, te perdono, pero esta es la última vez, ¿cierto? ¿Sé cuántas veces su esposa le dijo: lo perdono, pero esta es la última vez, cierto? ¿O cuántas veces nosotros dijimos: sí, te perdono, pero si lo vuelves a hacer, esto se acabó? Dios no es así. ¿Te imaginas que uno fuera a confesarse y que el Padre le dijera: vea, esta es la última vez, ya no hay más oportunidades para usted? Ya estaríamos todos perdidos, todos. Pero cada vez que yo voy encuentro un Dios amoroso, tierno, misericordioso. La confesión
es uno de los mejores lugares para encontrarse con Dios. Que esta cuaresma que estamos comenzando, que la iglesia nos invita a la reconciliación, al enamoramiento con Jesús, qué precioso el sacramento de la confesión. Y segundo, de la parte de los sacramentos, primero la confesión, segundo el lugar más grande es encontrarse con Jesús en la Eucaristía. Saben, hermanos y hermanas, hay veces, perdona que diga hermanos y hermanas, ya hay dos hermanas por allá atrás, ok. Hermanos, ¿cuántas veces vamos a misa y no sabemos lo que hacemos? Se me llaman los que están aquí que les gusta el fútbol, yo los veo. El fútbol de nosotros, el fútbol latino. Muy bien, ¿cierto? Muy bien. Yo soy un aficionado al fútbol. O sea, yo hincha de Nacional de Medellín, campeón dos veces de la Copa Libertadores, ¿sí o no? Hay otro hincha de Nacional. Yo muero con el fútbol, ¿sí o no? Yo muero con el fútbol. Mi papá desde los 3 años me llevaba al estadio. O sea, soy un aficionado de ver, de jugar. O sea, me encanta el fútbol. ¿Y por qué estoy haciendo esta comparación? Porque es que tenemos el mejor lugar para encontrarnos con Jesús en la Eucaristía y hay veces lo desperdiciamos. Hay veces vamos a misa y se nos pasa el tiempo sin encontrarnos con Jesús. Porque a veces la gente va a misa, decía mi obispo anterior, dice, eso ya no sirve. Pero antes la gente iba a misa por miedo. Dice, si no voy a misa el domingo, me voy a ir para el infierno. Entonces la gente iba a misa por miedo, ¿cierto? Yo espero que usted no vaya más a misa por miedo. Yo espero que vamos a misa porque estoy enamorado de Jesús y porque me quiero encontrar con Jesús y porque en cada Eucaristía está Jesús. Amén. Cada Eucaristía está Jesús. Pero a veces perdemos el tiempo. Hay veces estamos en misa, pero nuestra vida está en otro lado. ¿Usted no les pasa que uno está en misa y no falta el Señor descuidado de adelante que se levantó cuando no se tenía que parar, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Todos los que están detrás de Él nos paramos detrás de Él, ¿cierto? Porque ¿qué pasa? No estamos en la misa, estamos distraídos. Los que les gusta el fútbol que alzaron la mano, si ustedes han ido alguna vez a un estadio, a un partido de fútbol, ¿cuánto dura un partido de fútbol? 90 minutos. Y si su equipo está jugando, más aún esos 90 minutos pasan como si fueran un segundo. 90 minutos parece un segundo. Y usted se para, brinca, se emociona, llora, se toca la cabeza, se come las uñas, hacen gol y abraza al del lado que ni conoce, se cae por las escaleras y no importa si abraza, perdona al que lo tumbó, porque uno sabe lo que está ahí viviendo, la emoción que hay. Para los jóvenes aquí, más jovencitos que están, si usted tiene una novia que no le gusta el fútbol, que no entiende nada de fútbol, y usted no sabe cómo terminar con ella, llévela a un partido de fútbol. Y después de los 90 minutos se acabó esa relación. Porque para una persona que no entiende nada de fútbol, 90 minutos son los 90 minutos más aburridores del mundo. Porque usted está ahí sin entender nada. Usted es verdad, una vez llevo a mi papá, a mi abuelita al estadio. Esto lo van a entender solo los que entienden de fútbol. Una vez llevo a mi papá, a mi abuelita al estadio y le dice a mi abuelita, ay, mi hijo, ¿y a ese quién se le murió que salió vestido de negro? Si no entendió, le pregunta en el descanso al que se rió al lado, que no entiende de fútbol, ¿ok? Pero hay veces va una y digo, ¿verdad? Si tú no entiendes, 90 minutos es lo más aburridor. Oye, y hay veces vamos a la misa. Y Andrés, ¿qué tiene que ver fútbol con la misa? Nada y mucho. Porque hay veces estamos en el lugar donde se encuentra uno con Jesús en la Eucaristía. No solo se encuentra uno con Jesús, lo recibimos, nos lo tragamos, entra en intimidad con nosotros. Y hay veces pasamos desapercibidos, perdemos ese momento. Un hombre de Dios no es solo el que va a misa. Un hombre de Dios es el que cada misa se encuentra con Jesús, lo escucha a través de su palabra, pero entra en una relación íntima con Él. Hay veces vamos a la misa y la gente no sabe por qué se para, por qué se sienta, por qué nos damos la paz. ¿Qué está pasando? Hay veces la gente busca cuál es la misa más cortica. Y en esa parroquia dura 40 minutos, todos nos vamos para allá, ¿cierto? Cuando debe ser ahí, no importa cuánto dure, no importa si predica bonito o no predica, no importa qué tan bueno sea la música, lo único que importa es que mi amado Jesús está ahí. Lo único que importa es que Dios está ahí. Amén, amén. Y tercer elemento que quiero mencionar para crecer en nuestro encuentro con Dios, para crecer en nuestra relación con Dios: primero, la oración; segundo, los sacramentos, de manera especial la confesión y la Eucaristía; y tercero, finalmente, la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura. Creo que voy a hacer una pequeña prueba. Yo veo, álceme en la Biblia, los que la trajeron hoy, yo la veo. Álceme en la Biblia, los
Pásenme la Biblia los que la trajeron hoy. Muy bien, muy bien. Muy bien, por ahí un 5%, ¿ok? Si me hubieran alzado el celular, se lo hubiera valido. Si alguno me hubiera dicho, yo la traje aquí, yo, la próxima, ya saben el truco, ¿cierto? Hombres de Dios. No hay mucho tiempo para hablar de la Sagrada Escritura. Pero ¿cuántas veces nos hemos leído la Biblia? No estoy hablando, ay sí, todos los días yo leo algo. No, no, ¿cuántas veces nos hemos leído la Biblia? Ah, no, es que mi abuelita decía, es que el que lee la Biblia se vuelve loco. Cierto, decían la abuelita, bueno, imagínate todos los locos que andarían por ahí. Si queremos ser hombres de Dios, que tenemos que saber cómo vivía Dios. ¿Y dónde se conoce cómo vivía Dios? En la Sagrada Escritura. ¿Cuántas veces, varones, nos hemos leído la Sagrada Escritura? ¿Cuántas veces? Padre Pío varios años estuvo en una celda solo y lo único que pidió fue una Biblia y estar leyendo la Biblia por varios años. Andrés, es que no hay tiempo. Sí hay tiempo, sí hay tiempo. Yo lo digo, ya les dije que soy un aficionado al fútbol y puedo ver la liga italiana, la española, todos los partidos de México en la tarde, todos los sábados y domingos. No, no, ve el que más te gusta y el resto dedica un rato a leer la Sagrada Escritura y vamos a ver cómo la vida va a cambiar, cómo la vida va a ser transformada, cómo la vida va a ser renovada. Tendríamos mucho más que hablar acerca del encuentro con Dios, pero quiero que vamos a terminar con un momentico de oración, porque más que hablar del encuentro con Dios es poder tener un encuentro con Él. Hombres de Dios, para poder salir al encuentro del hermano que vamos a hablar más tarde, primero tenemos que encontrarnos todos los días con Dios. En otras palabras, primero tenemos que enamorarnos de Dios. Y cuando nos enamoramos de Dios, nuestra vida empieza a ser cambiada, transformada, renovada. Pero no puede terminar solo con encontrarnos con Dios. Tenemos que crecer en esa relación de encuentro personal con el Señor. Y tres cosas que espero vivamos esta cuaresma y el resto de nuestra vida: que seamos hombres de oración, que gastemos tiempos a solas con el Señor, que seamos hombres de sacramentos, que vivamos la Eucaristía a plenitud, encontrándonos cada vez con Jesús. Y finalmente, Jesús, la palabra de Dios, que seamos hombres que leamos la palabra, que la vivamos, que la meditemos, que la rumiemos para poder vivir como Jesús. Yo quiero invitarte en esta mañana, ahí donde estás, que si tú quieres tener un encuentro personal con Jesús en este día, te pongas de pie. Solo si quieres encontrarte con Jesús, si no, tranquilo, pero si quieres encontrarte con Jesús, vamos a ponernos de pie en esta mañana. Y si deseas cerrar los ojos o mirar al suelo, lo que quieras, pero que sea un momento solo de intimidad tuya con el Señor. Un momento de intimidad tuya, varón, con Dios. Olvídate un momento de todo lo que has traído, de quién está a tu lado. Que este sea un momento solo tuyo con Jesús. Jesús está aquí, Él lo prometió. Donde dos o más se reúnen en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. No hay que imaginárselo, Él está aquí, Él está aquí. Míralo en lo más profundo de tu corazón. Te invito, si deseas hacerlo, simplemente como una señal externa, que pongas tu mano derecha en tu corazón. Tu mano derecha en tu corazón, varón, hombre. Y vamos a sincerarnos en esta mañana delante del Señor. Y a través de todo el día hay oportunidades de confesión, que aprovechas. Si necesitas confesar, te lo hagas. En este momento abre tu corazón delante de Jesús. Y Él no está aquí para condenarnos, para criticarnos, para juzgarnos. Está aquí para amarnos. Como decía el obispo esta mañana, ¿qué quieres? Misericordia. Sé sincero delante del Señor, ábrele el corazón. Pídele perdón al Señor esta mañana por todas las veces en que nos hemos disipado en las cosas del mundo y hemos perdido oportunidades de encuentro con Él. Vamos a pedirle perdón al Señor porque tal vez hemos preferido encontrarnos con los vicios, hemos preferido encontrarnos con el alcohol, con la droga, la pornografía, con el adulterio.
Hemos preferido encontrarnos con el dinero, con la riqueza. Y hemos perdido las oportunidades de encontrarnos con Jesús. Amado Jesús, te pedimos en esta mañana que derrames tu sangre preciosa en este lugar, nuestras vidas, familias, seres queridos, en todo lo que somos y tenemos. Te pedimos, Señor, que en esta mañana nos liberes a cada uno de nosotros varones que estamos en este lugar, Señor. Te entregamos nuestro corazón, te entregamos nuestros pecados, las cosas que nos sirven, que ocupan lugar y que no dejan que nos enamoremos de ti. Y hoy, amado Jesús, te pedimos que salgas al encuentro de cada uno de nosotros. Te voy a invitar, varón, a que repitas después de mí en esta mañana. Amado Jesús, hoy quiero encontrarme contigo. Amado Jesús, perdóname por todas las veces que me he alejado de ti. En esta mañana, dame la gracia, dame la fuerza, dame el amor de poderme encontrar contigo, de enamorarme de ti. Amado Jesús, quiero enamorarme de ti. Amado Jesús, quiero ser un hombre de verdad. Quiero ser un varón de verdad, al igual que tú. Gracias, Jesús, por tu presencia. Gracias, Jesús, por tu amor. Gracias.